El calendario marca hoy lunes 18 de mayo del 2020. Con el saludo efusivo les damos la cordial bienvenida al semanario Notigirón, el enfoque semanal del cantón que se genera con los en los estudios de Girón del canal Visión al Sur para Girón y Santa Isabel en el canal número 6. Gracias por su sintonía de cada lunes en vivo y directo. A todo el mundo llegamos por la amplificación que lo hacemos mediante achiras.net.es y sus redes sociales. Recuerde que a su disposición tenemos varias formas de contactarnos: la línea telefónica 2275-573, también mensajes de texto o WhatsApp al 099-990-0099 o 098-488-6690. Otra forma de comunicarse es mediante mensajes o comentarios en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter o Instagram, y también al correo electrónico eloyperaltacu@gmail.com. Este noticiero contiene materiales clasificados como I, de informativos, O, de opinión, F, de informativos educativos y culturales, P, publicitarios, todos ellos categorizados como A, aptos para todo público. Inmediatamente revisamos algunas de las noticias en titulares y que las desarrollaremos en esta edición. Comisaria Nacional de Policía Sonia Patiño se encuentra en funciones. GAT cubrirá arriendo de local por 5 años para la Agencia Nacional de Tránsito. El COE cantonal decidió mantener a Girón con semáforo en rojo. Alcalde y jefe político distanciados integran el COE cantonal. Grupo de ciudadanos inconformes con decisiones de autoridades. Consejo de Girón se inclina a mantener el semáforo en rojo. Y una pareja de cuencanos por años se ha mantenido en Girón fabricando canastas. En Sula, anciana agricultora denuncia constantes robos. Si el COE resuelve, el lunes 25 se pasa al semáforo amarillo aquí en Girón. Y el hijo de Claudio Vallejo con música homenajea a su padre. Eso y más aquí en Notigirón. Atención a las farmacias de turno desde las 6 horas del 16 hasta las 6 horas del 23 de mayo. En Girón, Farmacia Sebastián, en la calle 3 de noviembre, 583 y Eloy Álvarez. Teléfono 2275-453. En Santa Isabel, Farmacia María Paula, en la avenida Cañaribamba y Pasaje. Teléfono 2271-257. En La Asunción, Medical Care Pharmacy Orellana, en la avenida 15 de agosto, diagonal al Parque Central. Teléfono 2279-378. A nuestros amables usuarios de televisión por cable, les pedimos disculpas por las fallas técnicas que existen al momento en algunos de nuestros canales. El motivo radica en que algunos equipos se han deteriorado, siendo necesario reemplazarlos. Más, debido a las restricciones de transporte a nivel internacional por efectos de la pandemia, los aparatos nuevos no han podido llegar con la celeridad necesaria. Esperemos lo más pronto posible poder superar estos inconvenientes. Vamos con el desarrollo de las noticias. La abogada Sonia Patiño, desde inicios de este mes, se encuentra al frente de la Comisaría Nacional de Policía de Girón, cargo que durante el último año, la mayoría del tiempo, ha permanecido vacante. La flamante autoridad no es nueva en la función pública, pues en el lapso del año 2010 al 2013 ocupó el cargo de jefe política en representación del expresidente Rafael Correa. La semana pasada mantuvimos una entrevista. Aquí los detalles. Inicio de funciones. Estoy ejerciendo las funciones de comisaria del Cantón Girón desde el 1 de mayo, luego de un llamado del Ministerio del Interior, quien me pidió que ocupara este cargo. En vista de esta pandemia, mucha de la gente no quiso ocupar, no sé cómo se estaba manejando o se fue la persona. Sin embargo, este es mi pueblo, mi casa, mi familia, Girón, por lo que estoy aquí. Actividades He cumplidas. conversado ya, me he puesto a disposición tanto del jefe político, del alcalde en este caso, de todos los policías, de los tenientes políticos. Hemos estado ya trabajando desde el primer día. Disposiciones desde la gobernación. Bueno, en este cargo específico sería el control de las disposiciones como son los toques de queda, guardar todo el toque de queda y que cumplan todas las disposiciones, sobre todo el tema de mascarillas, cumpliendo con el tema del COE cantonal también, ¿no?
cumplir con la policía en conjunto, porque sí se ha visto algunas violaciones a estas disposiciones en algunos de, no, no solo en el centro cantonal, sino también en las parroquias. Control de artículos de higiene. En las farmacias que hemos visitado, en las que tienen, cumplen con los costos estándares, digamos así, de los insumos como son mascarillas, guantes, el alcohol, el gel, sí. Aquí en Girón hemos mantenido, cuentan con, las farmacias cuentan con esos insumos. Pero los precios no están alterados. Los que hemos verificado, no, no. Control de precios de alimentos. Todavía el mercado municipal no se ha abierto, sin embargo, sí ha existido un alza en los tomates, ya no cuestan 3 libras $1, sino ahora 75 centavos cada libra, más o menos un precio promedio. Se ha visto esta situación, sin embargo, la misma nos han manifestado, mientras no se abra el mercado, nosotros no vamos a poder tener un control. Tarifa oficial de precios. Bueno, no contamos nosotros con ningún listado de costos como para poder sancionar a las personas que puedan estar haciendo un sobreprecio en esta situación. Mensaje a la ciudadanía. Es el no temer tanto o el empezar a llevar una nueva normalidad, cada uno haciéndonos responsables de nuestra propia higiene, haciéndonos responsables de nuestra propia salud. Porque muchas veces, y no sé si tal vez esto me traiga repercusiones en decir, pero el hecho de acusar a quienes están a la cabeza nos quita responsabilidades, ¿no? Nos quita responsabilidades a cada uno como persona natural en poder ser el responsable de nuestra propia salud. Nos ponemos la mascarilla solo si nos ven los policías. El lunes 11 de mayo de 2020 se desarrolló un encuentro virtual entre funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas interesados en invertir en el proyecto Desarrollo del Corredor Vial Cuenca-Azogues-Biblián, que incluye el nuevo acceso sur a Cuenca. El acceso sur es un tramo nuevo que en teoría sigue la margen del río Tarqui. Inicia en lo que se conoce como el redondel de Cumbe, que lo denominan el kilómetro cero, y termina en la intersección de la calle La Ópera y la vía rápida de Cuenca Azogues-Biblián, que sería el kilómetro 14.7, en donde un carril conecta a la vía rápida en dirección hacia el norte y otro carril conduce hacia el sur para incorporarse a la Panamericana Sur o la Parroquia Baños, se indicó desde el Ministerio. En esta charla virtual, Marcelo Loor, viceministro de Gestión de Transporte, en representación del ministro Gabriel Martínez, manifestó que es el primer acercamiento o que este primer acercamiento sirve para valorar el interés de inversión que tienen empresas nacionales y extranjeras en la obra de concesión, considerando la situación actual por la pandemia mundial del COVID-19. Se asegura que la respuesta de la empresa privada fue positiva, puesto que se registró la asistencia de 71 participantes entre inversionistas interesados, funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y personal de la Universidad de Cuenca, EP consultora que desarrolló los estudios del proyecto. Con respecto a montos y plazos, no se ha dado a conocer ninguna información. Y para viajar a Ecuador será obligatorio prueba PCR. María Paula Romo informó de algunas decisiones que tomó el COE Nacional el día sábado 16 de mayo. Para viajar a Ecuador será obligatoria la prueba PCR que certifique que el pasajero dio negativo, realizada máximo 72 horas antes de embarcar. La obligatoriedad inicia este día jueves a la medianoche. Mientras tanto, quienes lleguen serán sometidos a pruebas rápidas. La funcionaria dijo que esta medida está motivada debido al hecho de que dos pasajeros provenientes de Nueva York llegaron al país, no solo conociendo que eran COVID-19 positivos, sino que habían abandonado su hospitalización para viajar. Las últimas cifras que emite el COE Cantonal de Girón respecto a infectados por la pandemia del coronavirus indican que en Girón existen, ya les damos los datos, 5 casos positivos PCR en total, 2 casos positivos activos, 3 casos recuperados, 0 sospechosos, 71 casos descartados, 30 dentro del cerco epidemiológico. 78 salen del cerco epidemiológico y un probable fallecido con COVID-19.
El mismo documento dice aclaraciones. Se considera caso confirmado a personas sospechosas a quienes se haya realizado pruebas rápidas con resultado reactivo y confirmado con prueba PCR positiva. Girón Centro cuenta con dos casos, un recuperado, un diagnosticado por el Ministerio de Salud Pública y un activo, detectado de manera particular con el debido reporte del Ministerio de Salud Pública, por lo que se han levantado los cercos epidemiológicos correspondientes por el personal del Hospital Aida León de Rodríguez Lara. En la parroquia La Asunción se cuentan con tres casos, un diagnosticado en el hospital del IES, que todavía se encuentra activo pero estable, un diagnosticado de manera particular que se encuentra ya recuperado y un diagnosticado por el Ministerio de Salud Pública que está recuperado. La persona fallecida consta como caso probable, ya que el diagnóstico del deceso fue neumonía no especificada. Es el documento que emitió el 16 de mayo de 2020 el COE Cantonal de Girón. Mientras tanto, que continúan sin cuadrar las cifras que en cambio entregan el Ministerio de Salud Pública, que es la entidad encargada de llevar las estadísticas. Ellos, al corte de este lunes 18 de mayo, manifiestan que en Girón existen 4 casos de infectados y 3 recuperados. En cuanto a las inconsistencias, debemos aclarar que tanto el Ministerio de Salud Pública como el COE de Girón están integrados por personal del Ministerio de Salud Pública. De allí la inexplicación del por qué no hay datos que revelen una misma cantidad. La señora Teresa Iñescas es una persona adulta mayor dedicada a la agricultura. En base a ella mantiene su fuente de economía familiar. También le sirve para su sustento diario. El cultivo lo realiza en una propiedad que tiene en la comunidad de Sula, donde siembra, cuida y cosecha maíz y otros productos. Preocupación y malestar le causa porque son varias veces que sus sementeras han sido robadas por personas que probablemente habitan en el lugar y a quienes dicen tener identificadas. El jueves anterior, a decir de la denunciante, ingresaron a su propiedad en horas de la tarde y se llevaron choclos que tenía ya identificados para venderlos durante el fin de semana, pero los antisociales se adelantaron a la cosecha. Situación que no es la primera vez, manifestó indignada, puesto que para ella producir le cuesta mucho trabajo por su edad y tiene que pagar a quien le ayude. Personas del lugar manifiestan que en los últimos meses se han dado varios de estos ilícitos, manifestando además que podría tratarse de moradores del sector que en un grupo de 4 o 5 frecuentan una vivienda y se dedican a libar y a cometer este tipo de fechorías. Manifiesta también que del particular tienen ya conocimiento las autoridades y esperan el accionar para que no se sigan causando más daños en la zona. Hacemos aquí una pausa comercial. Regresamos enseguida con más informaciones. Los padres siempre dan buenos ejemplos a sus hijos. Ejemplos que son una tradición y patrimonio familiar. Yo ahorro en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón y aseguro mi futuro. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Visítanos y entérate de los beneficios para tus ahorros. Agencia Central en calle Antonio Flor y Abdún Calderón. También estamos en Cuenca, San Fernando, Paute, San Gerardo y La Asunción. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 17 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. ¿Sabías que además de quedarte en casa, es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular. Este artefacto que nos ayuda a estar comunicados puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpia superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continúa, previene la transmisión del coronavirus. Cuida a tu comunidad. Juntos combatimos el coronavirus. Este es un mensaje de INB Metals para la comunidad. Comercial Ordóñez, de Bolívar Ordóñez, ofrece una amplia variedad y cantidad de productos de primera necesidad.
embutidos, carnes, mariscos, bebidas, licores, artículos de aseo, plásticos desechables, de buena calidad y a los precios más económicos. 40 años brindando el mejor servicio, ventas al por mayor y menor. Además, disponemos de balanceado para animales de granja. Contamos con dos locales para su mayor comodidad. Principal, calle 3 de noviembre y Eloy Álvarez esquina. Sucursal, avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Búsquenos en Facebook. Teléfono 2275-141. Comercial Ordóñez, de Bolívar Ordóñez. Solo los mejores productos a los precios más accesibles. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, Danbury y Connecticut. Giros todos los días. Encomiendas miércoles y sábado. Estamos en Girón en la Antonio Flor 336 y Córdoba. Comuníquese al 2275-862 o al WhatsApp 099-323-4788. Además, estamos en Cumbe, San Fernando y Chumblín. En Agengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y otros. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel. En la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón, Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es. El Consejo de Girón se inclinó a mantener el semáforo en rojo, el cuerpo edilicio del Cantón Girón integrado por el alcalde y los 5 concejales en la reunión extraordinaria virtual mantenida al mediodía del viernes 15 de mayo, propusieron mantener al Cantón Girón con el semáforo en rojo, lo manifestó el concejal Fausto Ávila, entre el 18 y 24 de mayo. Los cantones vecinos de San Fernando y Santa Isabel han optado por mantenerse en las mismas condiciones que la semana anterior y de allí, según el edil Ávila, habría nacido la idea del alcalde de que Girón se mantenga igual, para precautelar la integridad y la seguridad de las personas, como también de quienes se encuentran en proceso de recuperación, se mantendrá en rojo, manifestó el concejal Javier Delgado. Sin embargo, la decisión final es decisión del COE cantonal, sostuvo. En torno a la apertura del mercado municipal, también queda suspendida hasta el martes 26 de mayo. Delgado mencionó, sin embargo, que hay preocupación porque es evidente la necesidad de la gente y se ha podido observar la apertura de negocios por toda la ciudad y en la vía, lo cual se torna peligroso. A las 16 horas del mismo día, viernes 15 de mayo, el COE cantonal de Girón se reunió en forma virtual y se decidió mantener a Girón con el semáforo en rojo en la semana comprendida entre el 18 al 24 de mayo. El informe oficial fue publicado en la noche del mentado día en la cuenta de Facebook de Alcaldía de Girón, José Miguel Ushka. El texto textualmente dice lo siguiente. COE Cantonal de Girón, el COE de Girón en sesión permanente virtual del viernes 15 de mayo de 2020, luego de un análisis y deliberación respectiva por decisión mayoritaria de sus miembros participantes en calidad de alcalde y presidente del COE Cantonal de Girón, resuelvo mantener el semáforo rojo dentro del Cantón Girón la semana del lunes 18 al 24 de mayo con las siguientes medidas. A. Toque de queda se mantiene de 14 horas a 5 horas. B. Actividades comerciales y económicas del Cantón Girón mantendrán sus labores a través de pedidos vía telefónica o en línea y entrega a domicilio a puerta cerrada. Sin embargo, aquellos establecimientos que ya presenten la ficha de protocolos y mecanismos de supervisión de síntomas COVID-19 para sus empleados y/o clientes, se autoriza abrir las puertas para atención al público hasta las 14 horas. La obtención y validación de la ficha lo podrán coordinar con la Unidad de Gestión de Riesgos Municipal. C.
Entregas a domicilio continuará de 7 horas a 22 horas. D. La circulación de vehículos particulares se mantiene según el último número de la placa. Un día de circulación por semana, prohibición fines de semana. E. Se autoriza la circulación del transporte comercial, taxis y camionetas de lunes a viernes en horario de 5 horas a 14 horas con el siguiente detalle. En Girón y Parroquia San Gerardo, según el último dígito de la placa, par o impar, lunes, miércoles, pares, martes y jueves impares, viernes de 5 a 10 horas los pares y de 10 a 14 horas impares. En la parroquia La Asunción se mantiene, de acuerdo al dígito de la placa, circula un día a la semana como hasta ahora. Los transportistas deberán cumplir con las normas de bioseguridad dispuestas en la ordenanza municipal vigente. Los taxis deberán colocar la barrera de protección entre conductor y pasajeros. Solo está autorizado 2 pasajeros por vehículo. De su control se encargará la Policía Nacional y Agencia Nacional de Tránsito, cuyo incumplimiento será sancionado de acuerdo a la ley. En caso de incumplimiento de las restricciones vehiculares, se aplicarán las sanciones correspondientes, así como la retención de los vehículos. De manera preliminar, se acuerda que para la semana del 25 de mayo, Girón pasaría a semáforo de color amarillo, cuya decisión será ratificada en sesión de la próxima semana. Firma este documento José Miguel Ángel Uxcahuamán, alcalde de Girón y presidente del COE. Esta resolución evidenció nuevamente la discrepancia existente entre el alcalde José Uxca y el jefe político Juan Bermeo, quien manifestó a este medio que recibió la noche anterior una llamada del alcalde solicitando el apoyo en la reunión del COE para hacer mayoría y cambiar el color del semáforo de rojo a amarillo en la presente semana, pero que al rato de la toma de decisión final, el alcalde optó por mantener el color en rojo conforme lo propuesto por el Consejo Cantonal reunido horas antes, quienes, como lo manifestaron los concejales Ávila y Delgado, no tienen la facultad de decidir en este tema, pues es potestad exclusiva de quienes integran el COE cantonal. Las reacciones de ciudadanos no se hicieron esperar en la página del anuncio oficial. Varios comentarios se dieron en contra de la decisión. Leonardo Delgado dijo: señores, ¿quién mismo toma las decisiones en esta situación de emergencia? ¿El COE cantonal o el Consejo Cantonal? Fabio Lore Quesada dice: señor alcalde, ¿de qué sirve que exista la prohibición de circulación de vehículos los fines de semana si en estos días hay más carros transitando que de lunes a viernes y todos ellos poseen salvoconducto? Algo aquí no está funcionando. Cristian Cornejo dice: señor alcalde, cuando usted y los integrantes del COE cantonal tengan la buena voluntad de cambiar a amarillo y habilitar el centro comercial, pudieran, si son tan amables, hacer solo para nuestra gente, o sea, solo vendedores gironenses. Segundo Vicente Bermeo dice: señores, en la situación que nos encontramos, este momento es durísimo. Necesitamos trabajar, pero si no nos sujetamos, sería catastrófico. Todos nos llegaría a contagiar. Leslie Datsi dice: señor alcalde, quienes tienen un sueldo fijo pueden estar tranquilos, pero quienes vivimos el día a día del comercio no lo podemos hacer, visto que tenemos familiares. Fanny Brito dice: señor alcalde, el pueblo tiene hambre. Los que vivimos del comercio necesitamos trabajar. No tenemos kit de alimentos a la puerta de nuestra casa. El mes que viene tenemos que pagar al banco. Ya han pasado 60 días. Piensen en nosotros, que somos la mayoría. Eso entre otros comentarios. Para el día sábado, un grupo de ciudadanos se autoconvocaron en los exteriores del Parque 25 de Junio para tratar la resolución del COE cantonal reunido el día anterior. Un aproximado de 20 personas asistieron a la reunión, entre ellas personas identificadas con el Comité Cívico de Girón, transportistas, comerciantes, albañiles de las autoridades, el jefe político Juan Bermeo. También estuvieron presentes elementos de la Policía Nacional, quienes llegaron para controlar el orden. La reunión culminó minutos antes de las 14 horas, es decir, antes que inicie el toque de queda. Se hizo esta convocatoria, dada la
ineficiente actitud del COE cantonal de Girón, liderado por las autoridades municipales y otras autoridades administrativas del cantón Girón. El motivo de esta reunión, compañeros, es conocer la resolución. Y la resolución que se hizo el día de ayer es que continúe con la alerta roja. Hasta ahí está bien, señor. Aunque usted como transportista, aunque usted como pueblo, pide de que haya un cambio. Tenemos ya, uno, mayor control conforme a la alerta roja. Dos, control de la especulación de precios. Tres, un inventario o auditoría de los productos que vienen desde la Feria Libre. Más probable, más probabilidad de contagio existe en toda la vía, porque es una vía que viene gente de Huaquillas, de Loro, de Perú, y están subiendo por la ciudad de Cuenca, o a su vez desde Cuenca va. Están parando desde los agricultores que están con sus productos en la vereda, que están ahí en la calle. Y a lo mejor alguien de Cuenca viene infectado, contacta a nuestro productor a su vez nos puede a nosotros contagiar, teniendo un mercado que está ya cerrado por casi 2 meses. Inquietud por un lado, su inconformidad también por otro lado, porque parece que quienes nos están administrando, regidos de este momento bajo el COE cantonal, realmente no se ponen de acuerdo ni siquiera ellos. Señor alcalde, jefe político, los miembros de la policía, fuerzas armadas, comisarios, es decir, hay autoridades de todo nivel y de toda instancia. Sin embargo, vemos solamente cómo hacer cumplir las disposiciones que vienen nada más desde arriba, sin considerar situaciones especiales que se deben dar en cada uno de los pueblos, en cada una de los cantones, y sobre todo la realidad de cada uno de los seres humanos que habitamos en los diferentes lugares. Aquí nuestra gente vive del pequeño comercio, nuestra gente vive de las actividades agrícolas, de las actividades ganaderas. Nuestro propósito y el mío propio es pedirles un poco más de sensibilidad. No se trata de que el virus no va a entrar porque ya están cerradas las puertas de los negocios. El virus está en la calle. El virus está en la calle, que puede ir a traer de otro lado. Este rato, en vista y paciencia de todos, inclusive de los organismos de control, de la policía, hay un carro que en este momento, hace 2 o 3 minutos, sigue perifoneando a cómo está dando el camarón. Señores, ¿de dónde son? Aquí cosechan camarón. Aquí hay camaroneras, pero si quieren reprimir y mandar a dormir a los músicos que están a las 5 de la mañana, donde no hay gente, donde están guardando sus distancias. Sin embargo, fastidian a esta gente. Eso significa un riesgo mayor todavía. Hay camionetas que andan con papas, que no son de aquí del lugar. Sin embargo, yo quisiera saber, señor jefe político, ¿cuántas personas han sido no retenidas, ni sancionadas, ni encarceladas, sino simplemente regresados para que no entren al cantón porque hay el riesgo de que nos traigan alguna contaminación? No hay. Para eso está la policía, con usted a la cabeza. Para eso están los agentes de seguridad ciudadano, creo que se llama, del municipio. No ha de ser solamente para que tomen las fotos de los kits alimenticios que están dando, en buena hora que den. Pero por favor, que hagan un trabajo. La gente necesita, no nos importa, así como decía alguien, esté en amarillo, en rojo, en verde, lo que esté, pero la gente tiene hambre. Y la gente que tiene un pequeño negocio tiene que trabajar. Tiene que permitirse que se vaya reactivando en algo, no abiertamente como quisiéramos todos, pero por lo menos una panadería tiene que vender, una tienda. Si es que hay gente que vende, aunque sea un esfero, un lápiz, tiene que vender porque eso también es ingresos para su familia, que es lo único que tiene. Obviamente, con todas las medidas. Allí sí, los organismos de control, que por favor se hagan presentes para que exijan esas medidas de bioseguridad. Tiene que permitirse que la gente vaya integrándose de nuevo. Este rato tenemos cualquier cantidad de personas que están alteradas psicológicamente. Eso no conocen posiblemente nuestras autoridades, pero nosotros como profesionales de la salud tenemos acceso y es lamentable
ver la cantidad de gente, más gente ahí enferma en la parte psicológica que orgánicamente. O también en los trabajos diarios. Se puede trabajar ni medio día de trabajo y apenas quieren pagar $7, señor jefe político. Se van a morir. Y hay veces que se está viniendo del trabajo, da miedo porque la multa son $100 y están dando en la calle. No hagan nada. ¿Cuánto hay que trabajar para pagar entonces una multa? Y para el bolsillo de uno, ¿qué queda? Para la comida, para la barriga de la familia, todo. La situación legalmente ya está paralizada por 2 meses y nadie dice nada por lo que nosotros somos. La piedra del pueblo, de que el pueblo está descontento y que de aquí es el inicio del pie de lucha, compañero. A nuestros amables usuarios de televisión por cable les pedimos disculpas por las fallas técnicas que existen al momento en algunos de nuestros canales. El motivo radica en que varios equipos se han dañado, siendo necesario reemplazarlos. Más debido a las restricciones de transporte a nivel internacional por efectos de la pandemia, los aparatos nuevos no han podido llegar a la celeridad que se requiere. Hacemos una pausa, regresamos enseguida. ¿Sabías que además de quedarte en casa, es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular. Este artefacto que nos ayuda a estar comunicados puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpia superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continúa, previene la transmisión del coronavirus. Cuida a tu comunidad. Juntos combatimos el coronavirus. Este es un mensaje de INB Metals para la comunidad. La Asociación de Cable Operadores del Ecuador, ASOCOPE, saluda a todos nuestros queridos suscriptores del servicio de televisión por cable en el país. En la emergencia en la que vivimos, producto de la pandemia coronavirus COVID-19, queremos solidarizarnos con nuestros abonados que están luchando día a día por ganarle la batalla a este enemigo que azota a nivel mundial. Su lucha desde la cuarentena y el aislamiento domiciliario hará que muy pronto podamos retomar nuestras actividades diarias y estar juntos sin que nos falte nadie. Como empresa de telecomunicaciones que servimos a las parroquias, cantones más alejados y necesitados del país, nos complace informar que nuestros asociados seguimos brindando el servicio ininterrumpido de televisión por cable e internet para garantizar la información, el entretenimiento, el trabajo y la comunicación de los hogares de todos nuestros clientes. Agradecemos el apoyo de nuestro equipo técnico y administrativo, quien haciendo uso de las medidas de protección y las políticas de prevención correspondientes, con gran valor y compromiso hacia nuestros clientes, garantizan la disponibilidad del servicio 24 horas al día y 7 días a la semana. Nuestras actividades incluyen servicio técnico para la solución de interrupciones, averías, soporte técnico, nuevas instalaciones, recaudación en oficina y domicilio, cumpliendo con las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades competentes. Invitamos a nuestros abonados a seguir luchando y cumpliendo con el aislamiento. De nuestra parte, seguiremos cumpliendo con nuestro deber y para esto, pedimos su apoyo cumpliendo con las obligaciones mensuales que en este momento son vitales para garantizar la operatividad de las empresas y el servicio de todos los abonados. Hagan uso de todos los medios de pago como depósito, transferencia y otros medios que su operador local le brinde para permitir que la ciudadanía siga contando con el servicio y que usted garantice su salud. Ya nos falta poco para ganar esta dura batalla, pero estaremos seguros que únicamente con el apoyo, esfuerzo de abonados y empresas prestadoras del servicio, lograremos reconstruir la economía de nuestras ciudades. Carasto. 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 Carasto, Jama y Biela, un lugar acogedor en Girón para disfrutar la comida de su agrado. El delicioso café de Rumipamba, la refrescante cerveza artesanal, golosinas, ¡qué delicia! Venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos con juegos de mesa, selecta música o un buen libro.
Carasto, Jama y Viela los espera en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. Servicio a domicilio 098-482-0448. El sector de comidas o alimentos preparados ha sufrido los efectos de la emergencia sanitaria. Sin embargo, por la posibilidad de entregas a domicilio se han podido defender, obviamente cumpliendo con los requisitos y obteniendo los permisos. Así nos comenta el chef Marcelo Riera. Se ha movido muy poco, sería la cuestión, puesto que por la situación que vivimos ya no hay la misma concurrencia que había y la misma apertura, ¿no? Pero sin embargo, hemos buscado alternativas para seguir sirviendo al pueblo y en mi caso a las personas que van o vienen por la avenida Girón Pasaje. Bueno, el servicio allí para llevar, supongo. Exactamente. Y ahora aquí dentro de la ciudad también ha prestado algún tipo de servicio. ¿De qué manera, Marcelo? Hemos prestado lo que es entrega a domicilio, que ha sido, bueno, esa es la modalidad que está autorizada, ¿no? Entonces, hemos estado haciendo continuamente, estamos entregando desde desayunos, porque abrimos ya desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, entonces, estamos en ese tipo de entregas y sin ningún inconveniente realmente hemos podido entregar todo el tiempo que los clientes nos han solicitado, hemos podido hacerlo continuamente. ¿No han tenido algún tipo de inconveniente con las autoridades de control? No, para nada. Ellos nos paran, verifican si es que realmente se tiene el salvoconducto y revisan si es que uno está cumpliendo lo que dice el salvoconducto. Entonces, me han encontrado varias veces, a veces con compras y dice compra de insumos, y a veces me han encontrado con comida, que se entrega de comida a domicilio. Entonces, no ha habido ningún inconveniente en ese caso. Claro, realmente es así, puesto que uno está dedicado a una actividad puntualizada, entonces se necesita la materia prima para transformarla en producto terminado, entonces se encuentra a veces en cualquiera de las dos fases, entonces no hay ningún inconveniente, como uno está determinado a esa actividad, el policía revisa la actividad y uno cumple, entonces no tiene ningún inconveniente y puede tener las facilidades para trabajar. El Consejo Nacional Electoral habilita modalidad web para cambios de domicilio electoral. Como medida para precautelar la seguridad y salud ciudadana, el Consejo Nacional Electoral habilita la modalidad web para cambios de domicilio electoral hasta el 14 de junio de 2020. La ciudadanía podrá realizar este trámite informático para que en las elecciones generales 2021 sufrague en un recinto cercano a su lugar de residencia. Para ello, se debe ingresar al portal web www.cne.gob.es y registrar el usuario, para posteriormente proporcionar datos personales y los documentos solicitados. Los requisitos son cédula de ciudadanía, pasaporte o documento de identidad consular, según corresponda, fotografía de la persona portando su cédula y una planilla de servicio básico de energía eléctrica, agua o teléfono del año 2020. Para el caso de Galápagos, además, se deberá incluir el carnet de residencia permanente o temporal. Vamos con otra información. Este tuit fue publicado el 4 de mayo, en el cual se manifiesta que, textual, el municipio de Girón, en la persona del alcalde José Miguel Ushka, firma en este momento un convenio interinstitucional con la Agencia Nacional de Tránsito Ecuador con el objeto de dotar de un espacio para la presentación de servicios de la ANT en la emisión de licencias de conducir en el cantón. Según el concejal Javier Delgado, se desconocía de este convenio, el cual hace que de los recursos del municipio se tenga que destinar $7,200 anuales para el efecto por año, durante 5 años. Se cuestiona el concejal si es que se siguieron todos los procedimientos antes de suscribir este convenio que afecta a la economía del cantón. Hemos solicitado información al alcalde sobre el tema, pero no hemos recibido respuesta. De la misma forma, hemos insistido al director de la Agencia Nacional de Tránsito en Cuenca, el doctor Jorge Moscoso, quien es ex procurador síndico del GAT de Girón, pero tampoco hemos recibido alguna respuesta. La pregunta que nos hacemos es, ¿la Agencia Nacional de Tránsito está funcionando en una casa de la calle Jorge Araujo y Antonio Flor desde hace varios años?
Uno de los justificativos es que se está dando un proceso de austeridad en el país. Pero nos preguntamos, ¿se están dando estos convenios a nivel nacional o nuevamente a Girón se lo quiere retirar una dependencia o como queriendo que desde el municipio se cubran gastos que cada entidad debe manejar? Recordemos que la Agencia Nacional de Tránsito es la entidad que otorga las licencias de conducir en esta ciudad. Esperamos tener respuestas al respecto la próxima semana. También hemos invitado a una entrevista pregrabada con el alcalde para informar sobre su primer año de gestión de su segunda administración, que lo inició el 14 de mayo de 2019. Sin embargo, tampoco hemos recibido ninguna contestación para aquello. La próxima semana ofrecemos hacer contactos con los señores concejales para que nos informen también de sus labores cumplidas en estos primeros 12 meses de administración. Hacemos una última pausa comercial, regresamos con más. ¿Sabías que además de quedarte en casa, es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular. Este artefacto que nos ayuda a estar comunicados puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpia superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continúa, previene la transmisión del coronavirus. Cuida a tu comunidad. Juntos combatimos el coronavirus. Este es un mensaje de INB Metals para la comunidad. Y por un solo pago. Le tengo un adaptador en el cual usted puede ver toditita su novela y programa de televisión. ¿En serio? En serio, paisana. Conectas el cable a la tele y listo. ¿Cuánto cuesta? Mira, para ti, mamita, $100 nomás cuesta. Un solo pago y nada más. Jura, jura. Te lo juro, paisana, vas a tener acceso a 200 canales y esto te va a servir para a ver, dame, todas dame. Tus novelas. Alto. No te dejes estafar. Estos equipos dejan de funcionar al poco tiempo y pierdes tu dinero. No le hagas caso a este sabido. Alto. No seas parte de la piratería. Contrata este servicio con empresas autorizadas. Este es un mensaje de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel. En la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón. Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es. En la comunidad de Pichanilla, sector Cebadillas, a decir del presidente de la Junta Parroquial, Jairo Naranjo, el sábado se realizó el arreglo de la vía de ingreso por un macro deslizamiento. Según el presidente, el problema radica por el mal uso del agua de riego. Existe una amenaza inminente de que se pierda la base de la vía, aseguró la autoridad. Desde la misma parroquia se contrató maquinaria para atender la emergencia procediendo al relleno aproximado de 400 metros cúbicos con material en la vía. Y Jairo Naranjo también nos comentó que la persona infectada de COVID-19 en su parroquia se recupera satisfactoriamente. Nos alegramos de aquello. Una pareja de adultos mayores nacidos en parroquias de la ciudad de Cuenca hace casi 50 años vinieron a Girón a comprar carrizo para elaborar sus canastas artesanales. Les gustó el pueblo y se quedaron a vivir. Y hoy dicen ser gironenses. Son personas muy amables, honradas, generosas, con una férrea creencia religiosa.
En su modesta casa ubicada en Cachiloma han forjado sus vidas y continúan laborando con sus hábiles manos, aunque las fuerzas los abandonan. Les invitamos a conocer a don Julio y doña Natividad. Yo tengo 74 casillas ajustados. Yo tengo 86 años de entrando ya. ¿Desde cuándo viviendo aquí en Girón? Desde el 72. ¿Cómo así vinieron acá a Girón? A comprar su material carrizo. Y de ahí nos quedamos a vivir aquí. Mi abuelo vivía aquí, Manuel Jesús Yunga Fares. Y aquí lo lejos, porque estamos aquí. En Saurita tenemos esta chocita para vivir y nada más. Compraron este terreno, esta casa, ¿en cuánto? En 4.500. Con escritores llegó a 5.000 sucres ese tiempo, que no había ni plata. Nosotros fiando, como quiera, pagamos. ¿Tienen familias aquí? De mi parte nadie, soy solita yo. Mi marido tiene, pero también es como no tener a nadie. ¿Hijos no tienen ustedes? Yo no, ni mi viejo no tiene. He trabajado desde Guambra ya, de la escuela, ayudando a mi fina papacito y a mi mamacita el trabajo. He aprendido también a hacer las huesas del macho yo. Ahorita ya como mi único, mi viejo, pues yo aprendo ya a tejer canastos de carriz. Cuando yo recién estaba aprendiendo, yo ahí sí botaba, rompía los carrizos, todo así, cortaba las manos. Lo que acaba es la sopa. ¿Sí? La ropita acaba. Yeah. Ve si se pone una ropita buena para mañana, si está roto todo y te botas rompiendo la ropita. Todos los días nosotros trabajamos. En canastitos, en las huesitas de almácigos, de toda plantita, coles, limones. Hay que seguir trabajando, mi señor, para que Diosito nos tenga y nos ayude para comer. En esto trabajamos nosotros en chiquita, en grande, todo, pero cuando hay materialito nos ponemos a hacer. ¿Qué tan difícil es? Bueno, no es difícil, sin la cargada de material todo, y como ya somos viejos, ya no hay fuerzas para trabajar como era antes. No tarda mucho, sino ya la vejez nuestra ya va cogiendo y no hay cómo hacer ya ligero, mejor dicho, ya nos duele el cuerpo, todo ya. ¿Qué tipo de canastas hacen? Nosotros todo modelito hacemos cuando nos ponemos a hacer, pero el materialito es difícil de cargar. ¿De dónde consiguen el material? De así, de los quebrados, de repente nos regalan, de repente compramos y pasamos así. Aquí ha habido bastantes rivalidades que me han tenido envidia y me han quitado porque hicieron 4 robos aquí en esta casita pequeña. Llevaron mi acordeón, llevaron todo, todo de aquí, ya. Cuisitos, maicito, mantequita, papitas, todito se me sacaron. Porque pobrecitos ellos que se han robado mis cosas, andan peor que yo. A mi Dios bendito me da 2 manos. Trabajamos entre ambos viejitos y Diosito nos da. El que menos viene, don Julio, señora Nati, esto les traigo. ¿Cómo hacen para comercializar los canastos? Nosotros aquí en Girón mismo, así con poquito se trabaja y a poquito aquí mismo se vende en Girón. De repente alguien viene acá a comprar una casa. A Cuenca también ustedes hace algún tiempo llevaban bastante canasta. Antes, sí, cuando éramos más jóvenes trabajábamos duro. Y sí había, lo que dicen, para llevar. Ahorita no hay fuerzas para trabajar así ya bastante. De todo modo se le hace, como quieran los señores. Vienen hasta de Cuenca las señoras madres monjitas, vienen, dice don Julio, de naciones canastitos. Entonces Diosito manda, ¿verdad?, para que trabajemos. Al mes ponen, sí, se hace una docenita, sí, porque ya nos vamos por un lado, por otro lado, y pasamos el día ya. Lo más difícil es traer el material. De ya estando con el material aquí, ya se trabaja nomás poquito, y así hace. Hasta para dar la forma de canasto, nosotros le preparamos al carrizo, le raspamos, le rajamos y para hacer con colorcitos, le pintamos con anilina. Joder, ya no es como joven. Hay que estar uno andando, luchando. Ha marcado unos 50 carrizos, casi llegando de tarde por acá, a la casita de nosotros que Dios nos ha dado, nada más. ¿A ustedes les ayudan con el bono o algo? Sí, sí cogimos el bonito. Cada uno cogió nuestro bonito. Bueno, y si usted necesita una canasta, algún trabajo en carrizo, vaya como quien visita la comunidad de Cachiloma, avanza hacia la Capilla del Salado,
está apenas a 1.5 kilómetros de la vía aquí en el Cantón Girón. Y visite a don Julio y a doña Natividad. Personas muy humildes, pero de un gran corazón, de una gran generosidad. Bueno, usted tiene que conocerlos personalmente para que pueda tener su propia apreciación. Y pida, como les decía, su producto, y de esa manera está contribuyendo para que nuestros artesanos locales puedan subsistir. Y también son un ejemplo, como reitero, un ejemplo de vida, un ejemplo de personas. Pues les invitamos a que vayan y los conozcan. Y hoy vamos a escuchar un tema musical con Santiago Vallejo, que es el segundo hijo del primer matrimonio del extinto sentimental de América, Claudio Vallejo. Él, días antes de la muerte de su padre, grabó esta canción titulada A mi padre. Hoy compartimos con ustedes este tema. Es el niño, mi padre es el amigo,
La semana pasada, personal de la Unidad Municipal de Tránsito del Cantón Girón procedió a realizar el pintado en algunas veredas de las dependencias municipales que pronto abrirán ya el servicio de atención. Y esto lo pudimos comprobar, que lo hacían las personas de la Unidad Municipal de Tránsito. Esto previo a la posible apertura ya del 25 de mayo, en el que Girón pasaría el semáforo a color amarillo. Sin embargo, reiteramos, la decisión será ratificada en sesión en estos días, que mantenga el COE cantonal de Girón. En esta semana se sabrá si es que se pasa del semáforo de color rojo al color amarillo. Mientras tanto, siguen las sugerencias desde las autoridades, todas las personas, a que guardemos el respectivo cuidado. Una de las principales es mantener el distanciamiento. Cuando se acuda a alguna oficina, alguna entidad bancaria, por favor, alguna tienda, algún almacén, guardar la distancia, no provocar aglomeraciones, la distancia mínimo de 1.5 metros, y cuando se está entre varias personas, utilizar la mascarilla, es lo más recomendable. Y factor importante, el lavado de manos continuo. También no tocar las barandas, ningún en la calle, vehículos, tratar de evitar de tocar todo. Otra sugerencia que nos hacen: las personas adultas salimos completamente cubiertos, el rostro, la nariz, la boca, los ojos, y salen con niños. ¿Y qué hacen los niños? Los niños están tocando todo. Los niños, por su naturaleza, que es así, no es que ellos sean estén haciéndolo mal. Los niños son por la naturaleza así. Pero los padres deben cuidarles. Los niños están, que tocan todas las cosas, que se llevan a la boca, cogen algo, se llevan a la boca. Entonces, los padres completamente protegidos, ¿y los niños qué? Y los niños nada. Y llegan a la casa, por ahí a lo mejor el niño tocó algo que estaba contaminado y va a contaminar toda la familia. Entonces, tengamos cuidado. La protección personal es el mejor remedio que nosotros podemos, la mejor forma de precautelar. Si no nos cuidamos, si no guardamos las normas de seguridad, por más que las autoridades insistan, no vamos a protegernos. Si no hacemos nosotros mismos nuestra responsabilidad de protegernos. Así es que tenemos que hacer mucha conciencia, empaparnos de cuáles son las medidas de seguridad, y si es que se pasa a otra instancia, pues prevenir de cualquier tipo de contagio. Antes de concluir, a nuestros amables televidentes, usuarios de televisión por cable, les reiteramos las disculpas por las fallas técnicas que existen al momento en algunos de nuestros canales. El motivo radica en que varios equipos se han deteriorado, siendo necesario cambiarlos. Más, debido a las restricciones de transporte a nivel internacional por efectos de la pandemia, los aparatos nuevos no han podido llegar con la celeridad y a tiempo. Esperamos lo más pronto posible poder superar estos inconvenientes. Les recordamos también que mientras dure esta emergencia y las restricciones de movilidad, como también el cierre del templo o la iglesia de Girón, este medio continuará transmitiendo las misas de los sábados a las 19:07 p.m. Con esto nos despedimos. Gracias por su atención. Hasta la próxima semana.